Bienvenidos al nuevo programa de Clic Polo. Soy Alejo Nitti y les voy a contar un poquito mi historia y el vínculo que tengo con el polo. Soy Santiago Tocalino y voy a estar acá hablando en Clic Polo. Hola, soy José Araya y voy a estar hablando en Clic Polo. Mucha gente no te conoce. Empecemos por la parte del polo. ¿Cómo resumirías tu vínculo con este deporte? Mi vínculo con el polo empezó de muy chico, desde que nací casi, que papá era un amante del deporte, pero estaba más volcado al salto. Teníamos caballos de salto, me crié en un lugar que había caballos de salto, pero la verdad que siempre ya de chiquito decía que lo que tenía el salto era arte a caballo, ¿no? Y a mí me gustaban los deportes. Y por eso me acuerdo había un padrillo que usaba un taco 54 y entre los atajadores y las vallas y todo iba llevando la pelota y taqueándola de chico. Así que fue cuando de chico empecé a correr kartings hasta los 13 años, que dejé los caballos, o sea, por el polo, porque también la organización del polo es muy distinta que la de equitación, ¿no? Hasta que un día a los 14, 15 años empecé a ir a taquear a lo de un amigo. Y ahí me enganché, empecé a tener los caballos en casa, a moverme y bueno, y así es como empecé con el polo. ¿Y jugaste torneos destacados y todo? ¿Cómo es tu currículum más o menos? No, mi currículum es normal, o sea, fue mucho esfuerzo siempre, organizarse con los caballos, con la organización de la movilidad, del lugar, de los clubes. Tuve quizás siempre suerte de estar al lado de alguien que, nada, con el que haces una buena compañía. Y entre varios es mucho más fácil, como mantener un club y alquilar un campo y armar un club, y ahí jugamos todos amigos, o tener los caballos y demás. Y lógicamente el apoyo de la familia, que es lo más importante, la única forma en que todos empiezan. Siempre quise ir a jugar a Inglaterra, era como un sueño, ¿no? Uno cuando es chico y ve que todos van a Inglaterra y ven toda esa historia de profesionales allá. La diferencia es que no podía dejar la facultad porque era el modo en que seguía siendo un hijo ayudado por la familia. Y cuando me recibí, me acuerdo, tardaba 5 años la carrera de contador y tardé 4 años y medio. El día que me recibí, me preguntó el profesor, era una tesis que teníamos que dar. Y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora si te digo que tenés más de 7 y sos contador? Y lo primero que hago, me saco el ticket para irme a Inglaterra a jugar al polo. Así fue como me fui para Glasgow, para Escocia. Armamos un club de polo allá con una patrona que quería armar el polo en el oeste de Escocia, donde no era conocido. En Edimburgo había polo, no había en Glasgow. Y también lo que tenía es que uno se iba para Inglaterra, cualquier lado, la competencia era mucho más fuerte, ¿no? Estaban todos ahí. Así que vi una oportunidad de ir a un lugar donde no estaba tan desarrollado y poder hacer un montón de cosas. Así es como fui a Glasgow, armamos un club en el farm de esta chica Karina, y la verdad que nos fue muy bien. Al principio encaré el negocio como instructor, como profesional y todo eso, pero sí como que podía ser de la realeza
sin ser de la realeza y jugar el deporte de los reyes. Y eso como que tuvo el pique de los medios y demás, hicieron muchas notas y a partir de eso empezamos a tener, tenemos un récord de 90 y pico de socios en el primer año en Club de Polo. Y después ya me vine, a los 2 años cuando dejé ir yo, se cortó un poco eso y se volvieron a Edimburgo y demás. Pero fue el primer encuentro que tuve y ahí les vendía los tacos, los vendía yo, los caballos, las monturas, de todo. Me acuerdo, estaba con una notebook en la cama y a la noche me ponía un programa que se llamaba Front Page y aprendí a hacer una página de internet ahí y robaba las fotos de monturas y demás de los otros sitios de polo y así fue como armé mi sitio y le mandaba a los clubes y armaba unos clichés que me acuerdo que me salían $60 acá y les ponía en un club el logo, o sea, hacía hacer los logos de los clubes. Entonces vos tenías tus monturas y vendías tus monturas con el logo de tu club. Una pavada, ¿no? Pero para ellos era la gran diferencia. Y bueno, nada, son esas cosas que uno iba haciendo. Y ahí aprendí lo que era un courier y demás. Ahora vamos a la parte más, no tan polística, pero sí. En cuanto al polo, vos llegaste a tener 4 goles. Sí, allá. Allá. ¿Y acá en Argentina? 2. Ajá. ¿Y qué torneo más importante jugaste, acá o allá? Acá, bueno, allá en Escocia hay un torneo que se juega en el norte que estaba muy bueno, era de 8 goles. Imagínate, allá con 4 goles era el jugador más valioso. Ganamos esa copa con Lord Morton, que es un inglés, que es Lord de Edimburgo y bueno, todo el cuento eso de la realeza inglesa. Y bueno, acá ganamos el Abierto de la Cañada, siempre, cuando uno más chico, viste, empieza a buscar como jugar algunas cosas y trata de jugar todo, viste, y llegas con los caballos cansados y te enloquecés por jugar todo. Y después de a poquito empezás a darte cuenta que lo bueno es jugar las cosas interesantes, divertidas, con amigos y organizarse bien. Y a la larga el secreto de esto es la organización, si no está bien organizado, no. ¿Y cuáles son tus planes para la temporada que se viene? Porque fuera de micrófono hablamos que jugaste un poquito en otoño, pero en primavera querés estar más activo. Sí, en primavera pensamos estar mucho más activos, la verdad que por trabajo, por un montón de viajes y demás, jugué nada más que un solo mes. Me bajaron a un gol, así que lo cual va a estar bueno para tener entrar en un montón de equipos más. El programa lo ve mucha gente, así que vendete si querés. Ah, no. Así que bueno, nada, eso, la verdad que contento porque es una ayuda buena, ¿no? Porque entramos, tenemos ahí un equipo que siempre quedaba uno de los chicos afuera, somos 21, 22, ahora con la baja de Lucas a 5 y la mía a 1, volvemos a entrar todos, Lucas y Paola, muy pero muy amigo y con quien hemos jugado, la verdad que las mayores alegrías del polo, las tengo con Luquitas en el equipo, siempre en los últimos 3 años jugamos un montón de cosas juntos, la mayoría, y... Nada, viste, cuando se arma un buen equipo y un lindo grupo, está bueno, te divertís. Vos tenés un año distinto a la mayoría de los polistas, ¿no? Hablábamos. Jugás en Chile, en Colombia, en Brasil. ¿Cómo es esto de jugar en todo Sudamérica, al revés de seguir el circuito de Estados Unidos, Inglaterra, España? Sí, en este momento me está tocando jugar en estoy yendo a Bogotá. Ahora me toca ir a Brasil, a San Pablo, y por general los últimos 2-3 años estuve yendo a Chile. La verdad que es muy divertido, uno no tiene que llevar caballos y bueno, nada, o sea, es como decís vos, distinto a lo que puede ser el circuito que es Estados Unidos, Inglaterra y España o no sé, algún lugar así, pero bienvenido sea el trabajo y la verdad que me hace sentir muy cómodo. Y el ser Sudamérica también, son lugares muy cálidos, la gente muy buena onda, así que bien, buena onda. Hablemos de Chile y Colombia, después Brasil. Chile y Colombia son lugares donde el polo está medio novito, está creciendo. ¿Cómo toman el polo en esos países? Sí, Chile en realidad no tanto, ¿no? Me parece que el polo tiene cantidad de socios y de jugadores, lo mismo Colombia. Colombia tienen un club de, creo que son 8 o 10 canchas, son como más de 120, 130 socios. Muy competitivo y la verdad que es divertido, está bueno. ¿Y Brasil? Brasil sí está muy bien. Brasil sí es mayor, se juega en más lugares, o sea, en el interior se juega mucho en el Club Helvetia, que queda 100 kilómetros de 80, 90 kilómetros de San Pablo, que está bueno. Bueno, nada, la verdad que está bueno, son distintos laburos, pero bienvenido sea el trabajo, como te dije recién, y contento de trabajar.
Viniste a Brasil y acaba de terminar la Copa América. ¿Cómo tomaron todo el tema de Brasil, de Neymar y todo? Y la verdad que en Brasil estaban muy decepcionados con el 7-1. Y ahora la Copa América, estuve viendo el otro día los penales que perdieron contra Paraguay y con el equipo. Pero bueno, lógico, imagínate, eran los anfitriones del torneo y perder así, lógicamente, pero bueno, ojalá que repunten y, ¿no? Bueno, vamos a Argentina, Santiago, nueva temporada, un desafío importante, pasás a jugar en Magual, que hay más expectativa y hasta tal vez un poco más de presión. Sí, la verdad que está bueno la idea, el equipo me gusta, pero bueno, la clasificación siempre es muy dura y yo creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera y lógicamente al tener un poco más de hándicap o ser de los dos equipos que tienen más hándicap, más presión tenés, pero espero que eso nos ayude como para andar mejor. ¿Entrás en el equipo donde estaba tu hermano? O sea, ¿alguna facilidad hay en eso que te...? No, bueno, la verdad que los he visto bastante siguiéndolo a mi hermano, entonces los conozco cómo juegan y la verdad que puede ser una ayuda. Vos venís de un equipo que entró a la Triple Corona, mejor dicho, Hardingham y Palermo, por sorpresa, porque no esperaban que entre Miramar. Y ahora estás en un equipo que está obligado a entrar, en cierta forma. ¿Cómo tomás eso vos? Sí, puede ser. La verdad que el año pasado no éramos los candidatos a clasificar, pero se da, por eso te digo que cualquiera para mí le puede ganar a cualquiera. Y este año, sí, puede ser que tengamos más presión de que sí o sí clasificar, pero yo creo que hay que tomarlo bien y tratar de hacerlo bien. Y si jugamos bien, tenemos chances, y si no lo hacemos así, no tenemos muchas chances de clasificar. Pero con mucho entusiasmo y muchas ganas. ¿Qué enseñanza te dejó el año pasado, 2014, habiendo jugado Hardingham y Palermo? La verdad que te cambia bastante, porque yo lo he visto bastante de afuera y haber jugado, te da un parámetro más o menos dónde estás parado, cuántos caballos tenés, si necesitás, no. Y la verdad que estuvo muy bueno, fue una experiencia muy buena y bueno, espero poder repetir este año, si Dios quiere, repetir. ¿Te lleva a cambiar el pensamiento en cuanto al lote de caballos, por ejemplo, cambiarlo mucho? No mucho, pero sí mejorarlo diariamente y tratar de estar mejor que el año pasado y siempre mejorarse. Pero sí te das cuenta de que para arriba hay bastante y mejorar continuamente con los caballos y en todo lo que se pueda, ¿no? Mejorar. Pero sí, mejorar para arriba hay cantidad. Esta es una temporada muy especial para vos, o sea, debutar en el Polo Grande de Inglaterra en una organización como UAA y con un gran nivel, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy divertido y venimos jugando muy bien por ahora y nada, pasándola bien. Bien, ¿vos qué edad tenés? 16, ¿handicap? Acá tengo 0 en Inglaterra y en Argentina tengo 1. Bien, o sea, es el sueño del pibe, ¿no? Con 16 años y dando los primeros pasos en el polo, estar jugando mano a mano con lo mejor del mundo. ¿Cómo lo tomás? ¿Cuál es tu primer balance, aprendizaje? Muy divertido y aprendiendo de cada partido. Y nada, estar jugando con ellos es la mejor experiencia que uno puede tener. Y aprendiendo día a día en las prácticas y en los partidos de la mejor manera. ¿Qué consejos te dan Pablo y Lucas, que juegan con vos? Pablo McDonough y Lucas Monteverde. Que esté con confianza, siempre me dan la confianza necesaria para
que siempre haga marcas y también que cuando esté solo que la pida, que con mucha fe y que si les puedo meter gol que se los meta y con mucha confianza. Bien, perdieron ahí en el suplementario de la semifinal de la Copa de la Reina con Dubái. ¿Y cómo ves ahora el equipo para la Copa de Oro? Ya están bien, o sea, están en la etapa de los duelos mano a mano, clasificaron, pero ¿pensás que van a llegar más lejos? Sí, mucha bronca nos dio ese partido en la semifinal porque fue muy parejo y perdimos ahí nomás, pero bueno, ya estamos pensando en la Copa de Oro y venimos jugando mejor, pero ahora los partidos van a ser más duros y esperemos seguir jugando mejor y a ver si tenemos suerte esta vez. Tu papá se dio el gusto de jugar con sus hermanos, ¿no? En varios equipos. ¿Ves la posibilidad de jugar en un equipo con primos y armar algo acá en Argentina alguna vez? ¿Es tu fantasía? Sí, con mis primos y mis tíos ya he jugado varias veces y nada, siempre la paso muy bien jugando con ellos y aprendo también un montón. ¿Cuál es tu máximo objetivo en el polo? Creo que jugar Palermo, ¿no? Por ahora, sí. Bien. ¿Está muy nervioso? Nada, que pueda llegar a... ¿Qué? No. Se te nota muy nervioso, es una de tus primeras notas, eso está claro, ¿no? Sí, sí. No te quedas quieto ni un segundo. Se nota, ¿no? Bueno, entonces tu objetivo es jugar Palermo, como todos los chicos que sueñan con eso, ¿no? Sí, y revivir de esto. Escapemos un poco el polo. Hay mucha gente que tal vez está viendo la nota y no conoce tu historia. Que los últimos 10 años o 5... 9 años, bien. Tal vez fuiste los argentinos más importantes del mundo por cómo fuiste creciendo y por las cosas que hiciste. De vuelta, vamos al resumen. ¿Cómo resumís quién es Alejo Nitti para el que no te conoce? Para el que no me conoce, soy el que en una cancha de polo tuvimos la idea de vender las alpargatas en el mundo y por cada par que vendemos regalarle un par a un chico necesitado, empezando por Margarita Barrientos en Elevar los Piletones, y a partir de esa idea y empezar a sumar famosos y pedirle los favores a la gente correcta para que nos ayude a hacer crecer esta idea, creamos las alpargatas Toms, que son las que tienen la banderita argentina en el talón y que están en todo el mundo, y la verdad que en el polo se están viendo cada vez más. Esa fue una de las alegrías más grandes, ¿no? Decir en ver en afuera cómo en el polo todos las empezaban a usar, y las hace ahora en el otoño, una de las copas que jugamos. No sé, me encontré con uno de los chicos, estábamos jugando la 20 de ahora, de la última 20 de... No, la Cañada 24. La 20 de la asociación. No me acuerdo dónde habíamos ido a jugar, y uno de los chicos que había venido, estábamos hablando y me dice, ah, ¿tenés las Toms? Y le digo, sí, y no sé qué chiste le hace uno. Y me dice, ¿qué, vos las vendés? No, le dice, Salva Ulloa. Le dice, no, dice, este es el que las inventó. Dale, ¿qué vas a hacer vos? Me dice. Y no lo creí. Y después, vuelve más rápido. ¿En serio? O sea, que las inventó, como creyendo que no sé qué será. Pero nada, gracioso. O sea, sos el mejor ejemplo de tal vez que una idea puede dominar el mundo. Una idea domina el mundo, no lo puede dominar. La idea ejecutada, ¿no? Todos tenemos buenas ideas y creo que todos los días de nuestra vida nos levantamos y decimos qué bueno sería hacer esto o lo otro, pero siempre queda en qué bueno estaría. En el momento que lo hicimos yo tenía 25 años, había pasado por jugar al polo y me di cuenta que jugando al polo no iba a llegar a lograr un montón de cosas que quería lograr, porque cuando uno tiene un buen caballo, para llegar a ser el mejor se lo tiene que quedar y yo lo tenía que vender. Entonces hay un montón de cosas que uno empieza a competir con organizaciones que gastan millones y millones y millones. Entonces es como querer realmente a pulmón llegar a la Fórmula 1, es muy difícil. Y lo que yo quería era llegar a la Fórmula 1. Entonces vi que no era el camino. El camino era haciendo buenos negocios y divirtiéndome por el mundo. Y jugar con amigos. Así que eso hice, dejé el polo por 6 años totalmente y me dediqué a eso, a trabajar duro y a hacer que la idea de las alpargatas Toms lleguen a todos los lugares del mundo. Y con ese éxito, volver a jugar al polo con amigos, como uno quiere. El círculo de la vida. El círculo de la vida, sí. Con experiencias con famosos, ¿qué fue lo más extraño, lo más divertido, lo más lindo que te pasó con las alpargatas? Uf, infinidad, no sé.
Lenny Kravitz, que me vino a buscar para un... Hicimos unas cosas con él y salimos y estuvimos 2 días en cerca de California, cerca de Los Ángeles, con él y demás. Me metí un año nuevo a la casa en París, tiene una casa muy linda, es una ex embajada. Y un montón de cosas que a veces uno las cuenta. Me dice, ah, sí, porque cuando fuimos con Lenny Kravitz, la gente dice, ¿en serio? Cosas que parecen una locura. Quizás uno mismo hace unos años lo hubiera visto. Vos sabés que conocí un loco que le pasó tal y tal cosa, y cuando le pasa a uno, uno no se da cuenta. Pero eso, de ser, de quizás, no sé, que los famosos conozcan el producto. Y darte cuenta que los famosos en realidad tienen más problemas que los que tenía yo cuando iba y venía. Yo tenía que volver más temprano porque faltó el peticillo y tenía que hacer las camas, ¿no? Nacho Figueras tiene una teoría muy interesante, ¿no? Nacho dice que no hay modelo, que una marca lo eligió y empezó a trabajar para la marca y difundir el polo, y cada espacio que ve intenta difundir el polo. ¿Vos a partir de las alpargatas buscaste lo mismo por más que estabas alejado del juego en estos 6 años que no jugaste? En parte el polo le da un espíritu de que la gente de afuera del polo ve que hay más glamour, es como que el que está adentro lo ves como un deporte más, mucha vida en el campo, pero el que lo ve de afuera lo ve como esto, como que es una forma de difundir un producto o un estilo de vida. Entonces, la verdad que el polo abre muchas puertas en el sentido en que como que uno pertenece a cierto estilo de vida. Y eso es, creo, lo que ayuda a un montón de cosas, ¿no? De negocios, o sabiendo que, por ejemplo, no sé, conoces a alguien que juega al polo, ya automáticamente tenés una conexión de qué hablar o demás que quizás con otros deportes no se dan. Me gusta el tenis. Ah, a mí también, y queda en la nada. En cambio, si juega al polo, ah, mi primo juega, ¿dónde juega? Tiene como que es algo un poco más raro y a la vez más común en ciertos ámbitos de negocio. Y muchos polistas dicen que la mayoría es un estilo de vida, una forma de vivir. Es, o sea, una forma de vivir, no es que exacto. Es el deporte solo, te involucra todo. Involucra todo, y la familia, ¿no? Algo que tiene lindo el deporte es la familia. Va a todos lados, mi viejo viene a todos los partidos, en general, los chicos, las mujeres. O sea, es un deporte que involucra a la familia y eso es, a la larga, el mejor capital que todos tenemos, ¿no? La última, Kat, ¿cuánto sale? ¿Es más fácil que salga un cambiazo o un Alejo Nitti en la vida? No me puedo comparar, no sé. Creo que cada uno en lo suyo. Que es mucho más difícil que salga un cambiazo. Cambiazo hay uno solo y hay uno cada tanto. Emprendedores que tienen suerte o como quieran llamarlo, que logren un objetivo, hay muchos, en diferentes aspectos, ¿no? Quizás en los negocios hay 2 millones de formas de ser exitoso. Cuando uno quiere ser exitoso en el polo es porque se enfoca solamente en eso. Yo quizás me pudo haber ido bien, no con las Toms, sino, no sé, vendiendo cámaras digitales, no lo sé qué pudo haber sido. Ojalá me hubiera sido, ojalá le cambiaría todo lo que tengo por haber tenido un poco de su talento. ¿Cuál es el mayor vínculo que tuviste en tu vida para relacionar el polo con las alpargatas? Bueno, la verdad que tuvimos un... Viste que los peticieros, o uno cuando va a montar un caballo, o sea, usábamos mucho las alpargatas. Y te vendás las piernas, con unas vendas de los caballos, te vendás la pierna para usar como botas. Lo que hicimos fue un producto que eran unas alpargatas con cosido en el costado una venda elástica, que se lo ponen hasta arriba las mujeres. Entonces te queda como las alpargatas con la venda elástica. Y se usaban mucho en Estados Unidos los skinny jeans, los jeans bien a la pierna. Así que hicimos el producto en base al polo, hicimos un cortometraje que se llama No Polo Widow. Y es como Polo Widow es viuda del polo, y como las mujeres que están casadas con polistas son viudas en vida. El marido está siempre con el polo. Y la historia era que una mujer casada con un chico que estaba a punto de llegar a 10 goles de handicap, al día siguiente iba a jugar la final del Abierto de Palermo, y si ganaba, iba a estar casada con un 10 goles. Lógicamente el actor en la película se llamaba Alejo, y el producto es ese. Es como la mujer se da cuenta que Alejo, el protagonista, el polista,
estaba siempre con la yegua y le daba más bolilla a la yegua que a ella. En esta historia es como si fuera una yegua, ¿no? Y cuando la ve, a la yegua se da cuenta que porque tenía las vendas coloradas y estaba siempre vendada, quizá por eso era que él estaba enamorado de la yegua. Entonces de noche va y irrumpe en el establo, y eso lo filmamos todo en casa de papá. Llega a los boxes, le saca las vendas a la yegua y se pone unas alpargatas coloradas con las vendas. Cuando entra, todo asustado de que le pasó algo a la yegua, se da cuenta que la mujer tenía, era Lucy Priota, tenía las alpargatas coloradas con las vendas coloradas, y ahí es como que se transforma en las Rapwood, que es el producto que hicimos. Y la verdad que se vendió muy bien, y en las cajas venía todo relacionado con el polo y un DVD con el cortometraje de la película. Y actuaron todas, todas las chicas, Cata Spinetta, Cata Rautenberg, un montón de como famosos que vinieron a hacerlo. Soy Santiago Tocalino y este es mi chiste para Click Polo. Estaban tomando el té en San Isidro, un grupo de señoras muy paquetas, y una le dice a otra, voy a coger esta masita, y estaba Jaimito al lado y dice, ah sí, entonces yo le voy a romper el culo a este alfajor. Hola, soy Alejo Nitti y como chiste tengo una historia que me contó un amigo que fui haciendo en esto de los negocios y demás, que era un proveedor, que como sabía que yo jugaba al polo, se me acerca y me dice, no sabes lo que me pasó. Tuve una chica que, no sé, es divina, le fui a hacer unas cosas a la casa y demás, y me invitó, me dijo, ¿no querés venir a jugar al golf? Y la verdad que lindísima, todo embaladísimo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? No, no fui, dije que iba a ir, si ni siquiera sé andar a caballo. Y ahora le digo, pero escúchame, no, ese no es el golf no es a caballo. Me dice, no, me quiero matar, me perdí la mina.